Nuestra Señora del Fiat es la siempre Virgen María. Pero al decir Fiat, hace insistencia en la concordancia total de su voluntad con la divina. Es, dicho en otras palabras, el prototipo de aquellos que queremos hacer siempre lo que al Señor le gusta. Fiat es una palabra latina que dice hágase. Y cuando la Santísima Virgen recibió el anuncio del ángel, la cultura latina dijo Fiat. Para nosotros, Nuestra Señora del Fiat es la advocación que tenemos para vivir nuestra vida religiosa frente a ella. Ahí resume Nuestra Señora de la voluntad de Dios, Nuestra Señora de la santidad, porque quien hace la voluntad de Dios es santo. En todo caso, ella es nuestra inspiración, la amamos. Podríamos decir que si continuamente tenemos ante nuestra mirada interior, no vamos a desagradar al Señor. La amamos, queremos imitarla con su gracia y el apoyo del Espíritu Santo. San José es uno de nuestros grandes patronos. Como familia religiosa de los hijos y las hijas del Fiat, San José se convierte en un modelo para nosotros. Modelo como padre que custodia la Sagrada Familia. Un modelo también de oración, porque es un hombre orante, silencioso y prudente. También se convierte en un modelo y custodio de la Sagrada Familia, de manera especial también, custodio de la Eucaristía. Como hermanos nos sentimos muy atraídos por su figura, por su ejemplo, a custodiar a Jesús, que se hace tan vulnerable, tan pequeño en la Eucaristía. También queremos imitarlo en esa disposición absoluta a la voluntad de Dios, a decirle sí, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la preocupación, aún en medio de las dudas. Su sí también es para nosotros un modelo de sí a la voluntad de Dios. Uno de los patrones de nuestra familia religiosa es San Ignacio de Loyola. Hasta sus 26 años de edad era un hombre dado a las vanidades, al mundo, al honor, a las guerras, sobre todo a todo lo que fuera fantasía con caballerías, con armas, y era un hombre que buscaba celosamente el honor. Era un hombre apasionado. Es por eso que el duque de Nájera lo tomó como caballero. Un día, en medio de una batalla, fue herido profundamente en una pierna. Durante su convalecencia, lo llevaron a la casa de su hermana. Él pidió libros de caballería para leer, pero su hermana solo poseía dos libros. El primero, La vida de Cristo, y el segundo, La vida de todos los santos. Mientras él meditaba en sus lecturas, se preguntó, ¿qué sería si yo hiciese lo mismo que San Francisco de Asís o Santo Domingo? Es allí donde tomó la decisión de seguir su ejemplo. Este santo, después de su recuperación, se dirigió al santuario de Montserrat. Allí se quitó sus vestiduras de caballero, puso a los pies de Nuestra Señora su arma y fue nombrado Caballero de Cristo. En la cueva de Manresa escribió sus ejercicios espirituales. Poco después fundó la Compañía de Jesús. La Madre Alicia, una de nuestras fundadoras, desde los 20 años perteneció a la Compañía de María, fundada por Santa Juana de Lestonac, con espiritualidad ignaciana. Es por eso que ella anualmente hacía sus ejercicios espirituales. También sus constituciones eran ignacianas. Al ser la única con experiencia religiosa de las fundadoras del Ave María, San Ignacio es uno de nuestros patrones. Nosotros todos los años realizamos los ejercicios espirituales. Ellos son nuestro itinerario
para la vida espiritual.